Para cambiar las dimensiones de un video o la relación aspecto, ya sea que el video esté en horizontal y quieres el video en vertical, es muy sencillo gracias a la aplicación King Master que te la recomiendo y en la descripción te dejaré el enlace para que puedas descargarla. Para comenzar tenemos que presionar en el más, que aparece allí, y luego podemos ver las dimensiones a las que queremos convertir el video o en las que queremos trabajar el video que vamos a realizar o a convertir. Pues en mi caso yo tengo un video con las proporciones 16-9 y lo voy a convertir en 9-16, o sea, vertical. Seleccionando la proporción vertical ya nos aparece en negro vertical. Tenemos que ir a medios, que está a la derecha, y aquí en medio escogemos el video que queremos cambiar de posición. Escogemos el video y en mi caso tengo un video horizontal. Seleccionar el video y luego si quieres lo cortas hasta donde tú quieras. En mi caso yo lo voy a cortar hasta donde está lo rojo y ahora tenemos el video en horizontal en la relación vertical. Como puedes ver aparecen franjas negras arriba y abajo. Para hacer eso tenemos que presionar justo debajo en la línea de tiempo que he presionado y ahora nos vamos a este icono en este icono de recorte podemos eh, seleccionar ya el pedazo o ampliarlo justo lo que queremos tener en la posición vertical hasta acomodarlo en la relación que hemos seleccionado una vez eh, acomodándolo nos vamos justo a la derecha donde aparece posición final Presionamos en el signo igual, las dos tienen que estar en roja y presionamos en el chulo. Como puedes ver, estamos reproduciendo el video sin ningún tipo de problemas ni inconvenientes. Está en vertical, pasó de ser un video horizontal a un video vertical con esos sencillos pasos. Ahora para guardar vamos a la opción de compartir que está en la izquierda, presionamos allí y luego presionamos en el botón que dice exportar. Al presionar en ese botón el video se comenzará a, re a renderizar o a exportar para que pueda aparecer en la galería. Al exportar toma su tiempo, tú solo ten paciencia, una vez renderizado el video ya podemos buscarlo en la galería. Como puedes ver se ha guardado con este nombre y podemos reproducirlo, eliminarlo o compartirlo. Vamos a la galería en estos momentos para mostrarte que en realidad si está allí, como puedes ver justo aquí hoy, Dice que se ha guardado un video que dura 2 minutos con 3 segundos y es justo el video del que he convertido en estos momentos. Espero te haya sido útil este pequeño consejo de Kidmaster. Ya sabes que en la descripción de este video te dejo la aplicación sin ningún tipo de enlaces ni acortadores para que puedas descargarlo sin ningún problema y comenzar a usarlo. Ya sabes que si te gustó el video, dale me gusta. No olvides compartirlo y suscribirte. Muchas gracias.